tierras. Vamos a escuchar la intervención de la asambleísta Sobeida Gudiño de los registros de Alianza País en la provincia de Zamora Chinchipe. En este importante debate, señora presidenta y colegas asambleístas, la madre tierra es para nosotros no solamente fuente de riqueza económica que nos da el maíz, que es nuestra vida, sino proporciona tantas cosas que ambicionan los privilegiados de hoy, dice Rigoberta Menchú, querida presidenta. Creo que es importante entender que la ley de tierras es una reforma necesaria. La propuesta de un proyecto para limitar el acaparamiento de las tierras, encontrar mecanismos para que sectores desposeídos tengan acceso a estas y lograr un real desarrollo y crecimiento del campo, genera un intenso debate que ha puesto nuevamente en el tapete de discusiones la necesidad de debatir el tema agrario en el país, señora presidenta, ecuatorianos y ecuatorianas. La eliminación del latifundio, acabar con el acaparamiento y encontrar mecanismos para que los campesinos pobres y comunidades tengan acceso a las tierras que hoy son improductivas o están consideradas ociosas. Este proyecto de ley, queridos y queridas campesinos y campesinas del Ecuador, que estaban anhelando hace rato ser escuchados y que esas demandas y esas luchas se han gestado en las calles, hoy se plasman en este proyecto de ley, denuncia la injusta distribución de tierras que existe en el país y su concentración y reconcentración bajo el nombre de industrialización, por lo que plantea democratizar el uso y el acceso a la tierra, poniendo límites al acaparamiento, redistribución, las tierras improductivas y la recuperación del suelo, rompiendo esa vieja práctica de respeto y servilismo a las cámaras de agricultura y más sectores agroempresariales en el Ecuador, quienes en realidad han diseñado todo el aparato que garantiza a un reducido grupo de familias que influyen, entre comillas, económica y políticamente en la vida del país. La propiedad de grandes extensiones de tierra y el aprovechamiento de su beneficio, incluso de áreas comunitarias de tierra en el Ecuador. Según los datos del tercer Censo Nacional Agropecuario, el 94.5% de la superficie agrícola del Ecuador, es decir, 11.680.469 hectáreas, son de propiedad privada en el Ecuador, señores y señoras campesinos y campesinas del pueblo ecuatoriano. Es decir, también, señora presidenta, que el 4.9%, es decir, 602.862 hectáreas, son de propiedad comunal en el Ecuador. Y solamente, óigase bien, para algunos asambleístas que han dicho que las tierras están en manos del Estado, solamente el 0.6%, es decir, 73.261 hectáreas, están en manos estatales, señora presidenta. Es decir, que muy pocos propietarios poseen grandes extensiones de tierra. He aquí las grandes distorsiones e inequidades existentes en cuanto al acceso a la tierra. Esto es grave porque afecta al desarrollo nacional y condena a la pobreza y hambre a la mayoría de campesinos y pequeños minifundistas. Cerca de 2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas sobreviven en unidades productivas de 2 hectáreas o menos. Hacia allá entonces, señora presidenta, va este proyecto de ley, porque los objetivos de este proyecto son justamente la regularización de la propiedad agraria, garantizar el acceso a la tierra para los comuneros y campesinos pobres sobre la propiedad de los territorios de los pueblos y nacionalidades, establecer la modalidad de las afectaciones de las propiedades que no cumplan esa función social y ambiental que establece la Constitución de la República del 2008, la creación de un Fondo Nacional de Tierras que financiará la adquisición de predios a favor de los pobladores rurales, entre otros aspectos. En torno a poner límites al acaparamiento de tierras, el proyecto señala que se entenderá por concentración de tierra cuando un predio o sumado varios de ellos, creo ahí, señores miembros de la comisión, señor presidente de la misma, que hay que establecer con claridad en el artículo 103 la cantidad de hectáreas que harían que se reconozca qué es un latifundio en el Ecuador. No me parece que deberíamos dejarlo en el reglamento y tendría relación justamente también con el artículo 16 que establece que se podrá vender o arrendar tierras más allá de las 2.000 hectáreas cuando efectivamente haya un visto bueno del Ministerio del Ramo.
Creo que, señora presidenta, el incremento en la concentración de la tierra en condiciones de presión sobre los pequeños propietarios está provocando el aparecimiento de un nuevo estrato social en el campo, los sin tierra. Y es ahí donde quiero justamente, señora presidenta, hacer un pare para explicar cómo en este país han venido algunos siendo serviles a aquellos intereses de grandes empresas madereras específicamente, cuando han tenido que actuar y no han actuado con firmeza. Allá en el periodo anterior, recuerdo, la señora presidenta encargada, Rosana Alvarado, hacía un trabajo de fiscalización para devolver el Pambilar nuevamente al Estado ecuatoriano por ser parte del programa de deforestación que tenemos en el Ecuador, cuando eso se encontraba en manos privadas, cuando también por allá, cuando existía el INDA, de manera inescrupulosa, se había entregado este predio a manos privadas. Hoy podemos decir que nuevamente ha regresado el Pambilar a manos del Estado ecuatoriano y que el MAE está administrando justamente este patrimonio forestal que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero también, señora presidenta, en la actualidad vemos cómo los comuneros de nuestro país todavía siguen sufriendo aquellos temas de inescrupulosos notarios y registradores de la propiedad. En la comuna más grande de este país, como es la comuna Río Santiago Cayapas, que está en Esmeraldas, vemos cómo se está desmembrando esa comuna. Vemos cómo todavía hay venta de tierras y nuestros hermanos y hermanas afroecuatorianos tienen que salir a seguir formando parte de los cordones de miseria en las ciudades grandes. Por allá les vendieron la idea de que era mejor haber dejado el campo, porque los gobiernos anteriores no le apostaban al campo, señora presidenta, sino para poder seguir creciendo el tema urbanístico, y entonces había que sacar a los campesinos a la ciudad para que sean parte de esos cordones de miseria que ahora vemos nosotros en las ciudades grandes. Por lo tanto, creo, señor presidente, y miembros de la comisión, que debe estar establecido en la ley con firmeza la destitución de aquellos notarios y también de registradores de la propiedad que inescrupulosamente, a sabiendas que la Constitución lo prohíbe, porque dice que los territorios comunales son imprescriptibles, indivisibles, señora presidenta, siguen registrando títulos de propiedad a nombre de terceros cuando esa comuna le corresponde a nuestros ancestros, sean estos indígenas, sean estos montubios o sean estos afroecuatorianos. Señora presidenta, creo también entonces que es importante decir que nosotros vamos a escuchar un sinnúmero de cuestionamientos por este proyecto de ley. Creo que es importante, y esperábamos nosotros también esos cuestionamientos de aquellos que han vivido de las seguridades, entre comillas, que el aparato capitalista les ha brindado, y que los califican como un proyecto traído de los cabellos, dijo en su momento en Teleamazonas Simón Cañarte. De irracionalidad ideológica también lo tildó Manuel Maldonado. Y otros han dicho que acarreará más problemas que beneficios, tal y cual ocurrió con la ley de aguas. Creo que las organizaciones campesinas de este país han dado muestras del trabajo que la comisión ha desarrollado a lo largo y ancho de este país. Cuando se socializó, compañera presidenta, la ley de aguas, estuvieron las organizaciones presentes debatiendo y diciendo cómo esta ley de aguas podría beneficiar a los campesinos y cómo por primera vez se decía que la dirigencia campesina no podía tampoco tomar de chantaje para los gobiernos de turno el acaparamiento del agua y decir cuándo se cerraba o no una toma de agua bajo el tema de protesta. Es decir, entonces, señora presidenta, también que hay que decir que se avizoran días de intenso debate, compañeros presidentes, y ataques como los que realiza la derecha en una clara manipulación de la opinión pública sobre la base de que se respeta la propiedad privada en esta ley, cuando eso no es verdad. La izquierda y los sectores revolucionarios debemos estar claros que este proyecto debe garantizar completamente la redistribución de la tierra, bajo el principio de que la tierra debe ser para quien la trabaje. Además, contiene elementos importantes, señora presidenta, para los sectores empobrecidos del campo. De allí que es necesario entrar en un profundo debate y explicación para ganar razón en el hecho de que el acaparamiento de tierra es el principal problema que soportan los sectores campesinos, por lo que se torna necesario impulsar estas y nuevas propuestas que garanticen las demandas de la población y la satisfacción plena de sus necesidades. Con esto, señora presidenta, quiero culminar mi presentación. Creo que el Gobierno Nacional ha hecho grandes esfuerzos. Cuando a través del MAGAP teníamos el Plan Tierras, hemos visto cómo a lo largo y ancho
se han podido titularizar un sinnúmero de hectáreas que hoy benefician a un sinnúmero de familias en el Ecuador. Las tierras que en su momento entraron al plan de tierras producto de aquel decomiso que hubo en su momento de los banqueros, hoy están entregadas y están trabajando efectivamente los agricultores. Esta inequidad estructural en el acceso a la tierra y a otros recursos naturales acentúa los problemas graves de desnutrición, marginación, emigración y pobreza. La producción campesina es la principal abastecedora de alimentos para la población ecuatoriana, en especial de los sectores populares y las zonas rurales, y el sustento de derecho a la alimentación. Con esta ley, señora Presidenta, ecuatorianos y ecuatorianas, estamos convencidos que se abren las puertas a la democratización real del campo y un modelo de agricultura orientado a la soberanía alimentaria y el buen vivir, suma causai o penger pujusti, como dicen mis hermanos Shuar, que implica superar ese monocultivo, el envenenamiento de los suelos y ríos y efectivamente los agroquímicos y la falta de empleo digno para los campesinos. Vamos entonces por esa ley de tierra en beneficio de los campesinos y campesinas que antes estuvieron sin tierra, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias. Por la participación de la Asamblea.